Hola, hola, chicos. El profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Todo bien, todo bien. ¿Qué onda? ¿Quién es Amanda? Soy yo, profe Jimmy. Ah, está desde la compu. Sí. Que ya está leyendo el closet ya. Amanda Melissa. Ok, solo vamos a darle unos momentitos a los compañeros. ¿Subieron los avances, chicos? ¿O hay alguien aquí que no lo haya subido para... Profe, yo subí los avances de... Anotarlo en la red, ¿no? Que habíamos dicho. Pero... ¿Mande? ¿El qué dijo? Los avances de Excel que usted dijo que hiciéramos, los temas y todo eso. Ajá. Pero lo que le quería preguntar es lo de los temas de Word, algo así que me dijeron los hipotes, que no me pude meter porque no había energía. Es lo que yo le dije ayer, Anthony. No, ayer yo le estaba diciendo sobre lo esto, ¿ves? Métame un rato. Que usted me dijo los objetivos, los temas, las actividades. Ajá. Eso lo hice ayer yo. Sí. Pero Axel y Marco me dijeron que faltaba hacer uno de sobre en Word, que era sobre okay. Los temas. Que miren, en Excel les dije que ustedes iban a sacar la lista de todos los temas, ¿correcto? De los objetivos, el tema, el contenido, actividades sugeridas y demás. Entonces, para el día de hoy, de esos temas que ustedes investigaron, ustedes tenían que traer la información de por lo menos una asignatura. ¿Verdad? Por ejemplo, si a mí me tocó, por decirlo así, segundo de BTP, y en segundo de BTP tengo la clase de informática, y la clase de informática me dice que yo tengo que ver sistemas operativos, entonces lo que tengo que presentar hoy es el contenido de sistemas operativos que yo voy a poner para el sitio web que yo voy a crear, ¿verdad? Y ese contenido lo voy a presentar en Word, obviamente. ¿Me entiende? Uh-huh. Bueno, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. El contenido de por lo menos una clase. ¡Profe! Ajá. ¡Profe! Diga, Chente. Yo, profe, 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 espere. Yo le envié ahí la tabla que... Profe, por ejemplo, que yo que tengo que hacer un programa y usted me dijo que en la página web tendría que poner el manual, tendría que hacer primero el programa y después hacerlo de Word. Es correcto. Entonces yo, como sabiendo eso, solo puse lo que sería cómo hacer la página, o sea, poniendo programas. O sea que no buscó la información que le dije ayer. No, sí lo hice, ahí está en lo de Excel, pero en lo de Word digo yo, profe. No, lo de Word usted lo hace después. Eso no hay problema. Está bien. ¿Verdad? Igual. Pero lo que, o sea, por ejemplo, usted, Carlos, usted tendría que estar avanzando ya en la parte del diseño de la base de datos, el diseño de entrada y de salida de datos, por ejemplo. ¿Verdad? Salida de datos. Sí. O sea, ¿qué es lo que va a ingresar en el programa de facturación? ¿Qué datos? ¿Qué datos va a sacar usted? Ahí lo puse en la tabla de Excel. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. Está bien. Ok, vamos a empezar con los compañeros que estaban atrasados del día de ayer. Compañero Anthony, que ni se presentó a la clase, ¿lo subió? Sí, ya lo subí. Ok, vamos a verlo entonces. Está bonito el coso, profe. ¿El qué? Es el coso que tiene en la mano. De armar el cubo. Este. Triángulo de Rubik. Correcto. Es facilito de armar. Es que esto es para no gritarles, porque Jimmy se pone. Se desespera. Delicado. Profe, una pregunta. Ajá.
Yo ayer que me fui no me dieron nada, entonces hipote, yo le pregunté a Abner y Abner me salió con otra cosa. No me dijo así? Nada. Porque yo le pedí permiso para irme temprano, ¿no se acuerdan? Que sí, me mandaron... y yo le dije que podía ir. Sí, pero no me dijeron nada y que teníamos que hacer que investigar. Yo solo arreglé lo que usted me había dicho de ayer de la página de lo de Excel. Pero eso ya lo habíamos dicho, Jimmy. No, lo de Word no. Por eso tenían dos asignaciones, ¿se acuerda? Una con Excel y una del contenido. Pero dígame, ¿cómo es lo de Word? Buscar un tema. Buscar su contenido. Y así con todos los... Ahorita vamos a explicarlo con los compañeros que no entregaron ayer. Sí, mejor. ¿Verdad? Ok, por ejemplo, aquí está la lista de temas. En la lista de temas vamos a ubicar al compañero Anthony, que no presentó nada el día de ayer y que esperamos que haya presentado algo el día de hoy. Entonces, por ejemplo, Aurelio Aguilar, aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al compañero y le vamos a poner una tacha media, ¿verdad? Porque ya lo entregó, pero tarde. No, profe, pero yo lo entregué antes de que se terminara el día. ¿Qué? Usted dijo que teníamos chance de trabajar hasta las 12 de la noche. Eso dije. Sí. Yo dije, hasta allí. Al momento de revisión de la clase, dije yo. Profe, pero es que no había energía, profe, yo le expliqué ayer. Bueno. Si hubiese habido energía, yo lo... Ok, vamos a poner aquí, por ejemplo, miren el compañero, ¿miran todos la pantalla? Confírmenme. Sí, por... sí. Ok, aquí por ejemplo, mire, el compañero tiene de informática la unidad 1, y un objetivo, un tema y unas actividades sugeridas, ¿verdad? Tiene actividad 2 y algunos contenidos. Actividad 3 y contenidos y así, ¿verdad? Aquí tenemos todas las actividades. Ok, ahora bien, la tarea para el día de hoy era buscar estos contenidos y tener el contenido en un documento de texto. Por ejemplo, ¿qué va a buscar el compañero? Va a buscar... el ciclo vital de un sistema, bases conceptuales, la etapa, características y todo lo que esté en relación al tema que tiene acá. ¿Correcto? Ajá. Ya. Eso es lo que va a buscar. Y eso va a ser de la unidad 1, va poniendo así como unidad 1. Por ejemplo, aquí tiene unos temas y aquí tiene otros temas, por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces, aquí ya es la unidad 2, entonces esa es la que va a presentar el día de mañana. Entonces, por ejemplo, para el día de mañana usted ya tiene que estar con los contenidos de la unidad 1 y los contenidos de la unidad 2. Y la unidad 2. Ya, profe. Belleza, profe. Gracias. Ok. Ya la entendí. Bueno, vamos a ver. Sí, profe, es que mire, ayer no le presenté temprano porque yo le llamé a Axel, no sé si le dijo que no tenía energía. Me dijo que un carro de agua azul reventó un cable. No, hasta que usted me dijo, me di cuenta. Ah, bueno, pero por eso fue. Ok, Carlos, ¿hizo las correcciones? Sí, profe. O sea, definí todo lo que pude encontrar sobre el tema de la facturación, profe. Todo lo que pude encontrar. Y también le pedí ayuda a mi hermano, que él está metido en ese tipo de más. Ok, vamos a ver entonces qué podemos. Ok, asignar uso de botones. Va, ahorita esto ya está mejor, ¿ve? ¿Verdad? Ya tenemos una búsqueda informática, dar sentido lógico amigable, procesos de venta, localizaciones. Ok. Ahora, vaya, esta parte está bonita de la calculadorcita, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Ahora, Carlos, en esta parte, ahora lo que usted tiene que buscar, ¿verdad? Es en referencia a la información que se va a guardar. Por ejemplo, usted me dice acá, base de datos que contenga datos de un cliente ingresando asignación a la factura, los datos correspondientes, el número de factura, el número de cliente, el RNE. Ok, entonces, aquí por ejemplo, para el sistema de facturación nosotros necesitamos la información de los clientes, la información de los productos, ¿verdad? Y las cuestiones de las cantidades. Cantidades. Y los valores, ¿verdad?
Entonces usted tiene que llamar al profe Fran para pedirle qué datos tiene el alumno, ¿verdad? ¿Qué datos necesita del alumno? En el caso, recuerde, vaya, por ejemplo, tomemos como referencia, Carlos, cuando usted o sus familiares van a pagar la colegiatura al colegio. ¿Qué es lo que le piden? ¿Verdad? Le piden su nombre, le piden su curso, le piden qué mensualidad va a pagar, cuánto vale la mensualidad, etcétera. ¿Verdad? Entonces usted me tiene que hacer para el día de mañana un pequeño cuadrito en Excel, ¿verdad? Que me muestre más o menos cómo sería la tabla para esa factura. ¿La base de datos? Sí. Está bien. O en Excel mejor. Si la puede hacer en Excel, mucho mejor. Está bien, perfecto. Entonces lo tendría que enviar ¿dónde, profe? No, la captura nada más, siempre aquí. Ah, está bien. Eso sí quiero que lo tengan en cuenta, chicos. Todo lo referente a la parte de contenido que tengamos, por ejemplo, si nos fijamos en esta parte, nosotros tenemos una asignación de lista que es el Excel de los contenidos, ¿verdad? Pero tenemos una parte que dice investigación de contenido. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos compañeros que ya hicieron algunas entregas. Por ejemplo, Carlos hizo algunas entregas de estos. Un adelanto. Correcto, Cindy hizo algunas entregas, pero no tienen todo el contenido, obviamente, ¿verdad? Profe, esa investigación de contenido es la que dejó ayer, ¿va? Sí, Axel. Ahorita la voy a mandar yo. Entonces, esta investigación de este contenido no la pudieron hacer en solo ayer, ¿verdad? Esto van a tener esta semana para hacer, porque tienen que tener todito el contenido que van a ocupar, ¿verdad? De cada unidad, ¿va? De cada unidad y de cada asignatura. Hoy solo es un avance, ¿va, profe? Sí, ahora bien, por ejemplo, aquí, vaya, digamos, lo voy a tomar con la compañera Cindy. Aquí la compañera Cindy, por ejemplo, nos establece este contenido acá. Entonces, ella nos hizo un documento de Word que dice temas de matemáticas. Y en esta parte, por ejemplo, nos dan todos los temas de matemáticas que ella investigó, ¿ve? Todo el contenido, ¿verdad? Este es el contenido de los temas de matemáticas para el grado que a ella le corresponde. Ahora bien, le faltan los temas de sociales, los temas de naturales, los temas de español, los temas de inglés, ¿verdad? Entonces, no es que voy a abrir otra tarea, sino que en esta misma solo agregan los demás contenidos que les hacen falta. ¿Ok? Ajá. Profe. Ajá. Y, por ejemplo, a mí que solo es la clase de informática, ¿va? Que usted me dijo, ¿va? Uh-huh. Eso yo lo busco en el material, la información de los temas, ¿lo busco en el material o aparte? No, aparte, en el material solo está en la lista de los temas. No hay lista de contenidos ahí. Bueno. ¿Verdad? Ok. Entonces, toda esta semana para hacer eso. Sí. Ok, Kevin. ¿A dónde está Kevin? Kevin, ¿está aquí en la clase? Profe, ahí se lo corrigí yo, profe. Ya vamos. Ok, bueno, ahora. ¿Dónde está Kevin? Profe, yo le mandé la ayer, va. Me parece que había visto a Kevin. Vamos a ver quién más tenemos aquí. Compañero Axel. Vamos a ver qué tiene el compañero Axel del trabajo que asignamos el día de ayer. El de ayer ahorita lo estoy mandando. Ya ahorita lo mandé. O sea que no está aquí. Ahorita lo acabo de mandar ya. Ok, español, bloque 1, contenido, tema. A ver, y es que solo hay un tema en español, Axel. En el primer bloque, sí, profe. De ahí, usted dijo que los temas son los que salen con un cuadrito, ¿va? ¿Qué tema les toca a usted? ¿Qué curso?
Cuarto grado. Y solo está formas discursivas, nada más, de tema. Sí, yo por eso le pregunté a usted. Yo le dije, todos los que tengan el cuadrito son temas. Y no puede pues haber sí, solamente... Solo uno salía. No puede haber solamente un tema, Axel. Bueno, voy a mirar hoy, a ver. Pero yo por eso le pregunté a usted, porque solo uno salía, a mí se me hizo raro. No puede salir solamente uno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están otros temas. ¿Por qué salen hasta abajo? Solo el son de bloque 2. Y las demás clases. Ahí está, ve, la hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Ok, perfecto. Ok, entonces de esto, corrijamos esta parte de hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y pongámosle el nombre de la clase, ¿verdad? Para que podamos verlo desde acá. Y recuerde que para mañana ya tendría que tener dos asignaturas. Usted elija cuáles. ¿Cómo dos asignaturas, bro? Por ejemplo, para hoy me tenía que mostrar el contenido de una de las asignaturas. ¿Cuál me va a mostrar? No tiene ninguna, ¿va? Ya, ahorita se la mandé. Bueno, entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces, para mañana tendría que tener el contenido de otra asignatura. ¿Ok? Sí, pero acuérdese que usted dijo que es un avance para hoy. Sí, sí, correcto. Bueno, ahí se lo para mandé yo. Para mañana es otro avance. Sí. Ok, Kevin no está. Ok, y a Chente también le dije, va, que corrigiera, ¿o no? Sí, profe. Ok. Vamos a ver, don Marco Tul, Marco Antonio. Ajá. Ok, ¿qué corrigió lo del encabezado? Ok, me parece bien esta parte, don Chente. Ah, bueno, profe. Sí. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver la parte de los temas entonces, para definir quiénes entregaron algo para el día de hoy. Por profe. Ejemplo, ajá, diga. Profe. Fíjense que yo hice un avance, pero el problema es que se me olvidó mandarlo, como no vi bien que era mandar de avance, pero el problema es que lo tengo en la computadora, pero el problema es que la computadora está donde mi tía, pero no vive aquí en mi casa. Yo voy a la casa de ella a hacer la cosa. Bueno, entonces tiene que mandarlo para mañana, ya tiene que tener dos temas. ¿Dos temas? Sí. Si yo hice un tema, si yo hice una clase de un tema hoy. Bueno, entonces para mañana tiene que tener dos temas subidos ya. Por ejemplo, aquí miramos el del compañero Axel, por ejemplo. Axel, tenemos que tener igual para todos los demás. Tenemos que tener cuidado en la parte de la ortografía y la gramática con respecto a los archivos. Por ejemplo, esta parte tiene que tener tecnológico en mayúsculas. Honduras. Sí, profe, lo había puesto yo. ¿Y por qué sale así aquí, pues? Y lo había puesto con otras letras, fíjate. Pero aquí salen así. Honduras no está ni en mayúscula. Y T tiene que ser en mayúscula porque es abreviatura. Sí, yo sé. Práctica todo lleva acento. Entonces, todo eso yo lo había arreglado bien, fíjate, pero iba con otras letras, por eso le digo. Bueno. Ok, en esta parte, bueno, aquí como que se le sobrepuso también. Hay que definirlo, ¿verdad? Estos son el tema de español, el avance que puso, ¿verdad? Sí, de español. Ok, para todos los demás también. En este caso no podemos tener solamente texto. Tenemos que buscar la parte de imágenes y tenemos que buscar si se puede videos también, ¿verdad? Entonces las imágenes tendrían que ir por aquí también, ¿verdad? De ahí el contenido está bien, ¿verdad? Tiene los temas, y acuérdense que tenemos que tener los temas definidos, ¿verdad? Ok, entonces Axel, para mañana
tenemos que poner el otro archivo de la otra clase. Este es de español. Tiene que definir qué es español. Aquí no dice qué es español. Lo digo yo porque por los temas, pues. Entonces, tenemos que definir aquí en el nombre del documento temas de español. Temas de matemáticas. Profe. Ajá. Profe. Pero fíjese que yo ayer laboratorio de módulo 1, ¿va? Entonces yo haría hoy laboratorio de laboratorio 2, pues, va. Correcto. Ok, por ejemplo. ¿Te acuerdas que son dos parciales, pues? Aquí el compañero Carlos nos estableció como un collage. Me adelanto y faltaría lo que es para el reconocimiento del manual. Correcto. Ok, biblioteca de códigos. ¿En qué lo va a hacer? ¿En HTML va a ser el programa? HTML, CSS y JavaScript. Bueno, en ese caso, se nos va a complicar el hecho de enlazarlo con Access, Carlos. La página. Ah, para la página, ¿está hablando esto usted? Sí, también definiré lo que es para el programa. Ok, me confundí ahí entonces. Sí. Ok, tutorial, conocimiento previo, programa. En Visual Studio lo va a trabajar. Ah, y también, sí. Y también Visual Basic. Ok, perfecto entonces. ¿Verdad? Ahí le voy, acuérdeme de mandarle un contenido para cuando ya empecemos la parte de programación. Está bien, bro. Ok. Para la compañera Cindy. La compañera Cindy. Sí, aquí estoy. Está Cindy hoy. Ok. Sí. Por ejemplo, aquí habíamos definido ya habíamos visto el tema de Cindy, matemáticas con el contenido. Recordemos, Cindy, que tenemos que poner algo más de imágenes, ¿verdad? Tratar de buscar más imágenes con respecto a este contenido y recordar que es contenido para qué grado es usted, para quinto, creo. Sexto grado, profe. Para sexto. Entonces, un contenido más o menos acorde para sexto grado, ¿verdad? En esta parte sí. miro bien los temas, está bien el contenido, ¿verdad? Solo busquemos un poquito más de imágenes para las otras clases también, sí. Está bien, bro. ¿Verdad? Ok, compañero Jimmy, nada. No, como yo no sabía nada, pero mañana le entrego los dos. Ok, entonces para mañana tiene que tener dos, ¿va? Sí, teacher. El compañero Marco Antonio dice que ya lo hizo, pero que no lo hizo y que no está. Profe, yo no le debo nada, ¿va? Solo el trabajo mañana ya. Ya el de mañana. Mañana le voy a presentar los dos, profe, la misma asignatura, pero con el módulo 1 y el módulo 2 en laboratorio informática. No, recuerde que son dos clases distintas. Laboratorio 1 es una clase y laboratorio 2 es otra clase, che. Ah, dele entonces. ¿Verdad? Don Mauricio Aguilar. Soy yo, José. Sí, no, yo sé que no. Que no tiene nada. No, pero por eso le digo que era lo que no le entendí lo de Word, pero ya mañana le entrego al de primero. Para dos. Sí. Dos documentos. Ajá. Don Abner, nada tampoco. No, porque como a mí me tocaba corregir, yo no lo hice todavía. No, pues, ¿y la corrección la hizo? Sí, ya se la mandé ahí, le busqué lo que pude, profe. Ya vamos a verla entonces. Le especifiqué más ahí. A ver, Jensis, tenemos el tema aquí. Ok. ¿Por qué puso esta sigla, Jensis? Solo como duda. Es del Centro de Educación Básica y Mediana Gubernamental. Ok. Aquí solo hay que corregirlas acá un poquito, porque no serían así entonces. Ok, pues. Ahí, si quiere, no sé si le puede preguntar a la profe Alma o me manda un mensaje después para mandarle las siglas correctas. Ok, entonces en esta parte,
Aquí, por ejemplo, Jensis, aquí están. Aquí veo los ejemplos, pero en la parte del poema. Lo que, bueno, igual, en todas tiene su definición y su ejemplo. Pero tratemos de buscar la parte de las imágenes, ¿ok? Profe, sí, mire, en eso yo no le puse las imágenes porque yo no sé, es que por ejemplo, en un Google que estoy buscando esas cosas no me salen imágenes y busqué y no me salían. Porque es bien raro este foto. Es que, por ejemplo, vaya, digamos, en esta parte de no va a poder encontrar una imagen de un trabalenguas, por ejemplo, ¿verdad? Va a ser un poquito bien complicado, sino que tratemos de como buscar imágenes relacionadas a eso. Digamos, por ejemplo, aquí usted tiene un ejemplo de un trabalenguas que habla del cielo y de cosas así. Entonces tratemos de buscar una imagencita solo para ponerla, pues, ¿verdad? Para que no vaya tan solo texto. Está bien, pues. Ok. De ahí por lo demás, está bien. Vaya, por ejemplo, aquí tiene una parte de imagen que es con respecto a la literatura. En fábulas puede encontrar imágenes también, en cuentos igual, y así sucesivamente. ¿Verdad? Simplemente sería buscar las imágenes y en este caso, por ejemplo, tratar de profundizar un poquito más en los temas. Por ejemplo, esta parte que es la carta, aquí, vaya, por ejemplo, le dice que hay un emisor, hay un receptor, entonces puede buscar una imagen acorde a eso, ¿verdad? ¿Cuáles serían las partes de la carta que aquí lo está diciendo también? Entonces tratar de ahondar un poquito más en los temas, ¿verdad? Para que no sean tan pequeñitos, ¿verdad? Ok, perfecto, Jensis. Profe, y todos tenemos que ir actualizando la bitácora todos los días, ¿va? Es correcto. Es más, vamos a poner en la parte de acá una tarea donde me manden el enlace de la bitácora para que lo vayamos revisando. ¿El blogger? Correcto. ¿Verdad? Vamos a generar la tarea de bitácora. ¿Verdad? Enviar el enlace de el blog de la bitácora. Solo me van a mandar el enlace, nada más, muchachos. ¿Verdad? Una vez enviado el enlace, de aquí nomás lo miramos. Ya tienen que tener al menos 6 publicaciones distintas, ¿verdad? Porque hoy es 6. Sí, pero recuerde, profesor, el sábado y el domingo. Ajá, que no hizo también nada. El sábado y el domingo. Y no trabajó, pues. No. Ah, bueno, ahí es problema, entonces. Bueno, ustedes lo que me tienen que mostrar ahí es lo que hicieron esos días, ¿verdad? De dónde buscaron las imágenes, por ejemplo. Todos esos temas, ustedes tienen que tener las páginas en de dónde lo buscaron, así como biografía, va como una bibliografía. Por ejemplo, vaya, digamos, investigación de contenido, vamos a ver el contenido de quién, de Jensis, digamos, ¿va? Entonces, en el contenido de Jensis, por decirlo así, la compañera buscó en este contenido y encontró esta información, por ejemplo, de lo que es un trabalenguas. Pero, ¿de dónde salió esa información, Jensis? ¿La buscó en un libro? ¿La buscó en una página web? ¿En una revista? ¿De algún lugar salió? Entonces, nosotros tenemos que tener en esta parte o abajito una lista de todas las páginas web de donde tenemos la información. ¿Ok? ¿Se va entendiendo eso, muchachos? Sí, profe. No, profe, no. No lo voy entendiendo.
Por ejemplo, yo quiero buscar información del cáncer. Yo vengo y pongo cáncer en mi navegador, ¿verdad? Entonces aquí me sale una cuestión que dice que me da información del cáncer, ¿verdad? Aquí está. Ah, me parece muy buena información. La copio, la pego y esta es la dirección que yo tengo que tener copiada en mi archivo, ¿verdad? Porque de aquí es donde yo saqué esta información del cáncer. Entonces, de todas las páginas donde ustedes saquen información, me tienen que establecer la parte de la dirección web para poder actualizarla. Abajo de la información va. ¿Cómo se le llama eso, profe? Bibliografía. Bibliografía. Entonces, usted quiere que la bibliografía la pongamos al final de todo. Todo. Correcto. ¿Verdad? ¿Esta vez sí se entiende? Yes. Sí, sí, sí. Okay. ¿Hay alguna pregunta? No. Okay. ¿A qué hora va la clase mañana, profe? La clase de mañana es a las 2. Ok, y aquí por ejemplo tenemos, a ver cuántos alumnos tenemos en práctica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, salvo el compañero Kevin que no... Sí, es a Yajaira Colindre. Que no está en la reunión, pues. Ah. ¿Verdad? Y estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que faltan 2. ¿Quiénes faltaron hoy? Amberlin, ¿verdad? Profe, aquí estoy yo. Ay, Amberlin, lo siento. ¿Cómo lo siento, Amberlin? Es que está hasta abajo usted. Discúlpeme. No era mi intención ofender. Vengo llegando a mi casa, profe. No era mi intención ofenderla, Amberlin. Discúlpeme, si es correcto, aquí está. ¿Verdad? Axel es entonces, ¿verdad? Axel no está. Axel y Kevin. Y Kevin. ¿Verdad? Bueno, entonces, así quedamos para el día de mañana, jóvenes. Vale, profe, no me va a decir cómo está lo mío. Sí. Ok, el compañero, vamos a ver ahorita. Ojalá que esté bien. Listado. ¿Se está viendo en pantalla? No, profe. Ok, ya lo muestro entonces. Profe, ¿puedo actualizar lo de mi bitácora del sábado y del domingo? Sí, es que ustedes tienen todo el tiempo que ustedes quieran. Ah, bueno, perfecto. Por ejemplo, contenido de calidad, pero aquí... Ahí, solo, profe, ahí le busqué los objetivos y la función, porque yo buscaba la información y más bien me tiraba para páginas así de ventas, para hacer páginas de ventas y todo eso. Y entonces estuve leyendo así y ahí más o menos le fui poniendo. Por ejemplo, vamos a buscar la UNAM, ¿verdad? Que es la página del autónomo, ¿verdad? Este es un ejemplo de una página institucional. Si buscamos otras páginas institucionales, Moisés, por ejemplo, la de ¿qué? La de la Secretaría de Educación, digamos. Secretaría de Educación, aquí está también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en la página de la UNAM, tenemos aquí como una información importante, tenemos los diferentes centros regionales, las facultades, directorio, investigación, pagos en línea, alumni, campus virtual, el correo, agenda, soporte de correo, tenemos un portal que nos da toda esta información, miren qué montón de información aparece aquí. Tenemos oferta académica, estudiantes, servicios, portada, y en la página principal tenemos todo esto, ¿eh? Uy, Abner. Entonces, ¿eso qué es, Abner? Eso es lo que quiero que me investigue, ¿eh? Si nos fijamos en la página de la Secretaría, tenemos un inicio, una atención en línea, una institucional, administrativo, pedagógico, departamentales, transparencia, gobierno, denuncias, información y noticias destacadas. Veí un montón de cosas, ¿no? Entonces mire todo eso. ¿Usted quiere que le busque entonces todo eso, va?
y se les explique, entonces. Es que usted aquí no me dice nada. Aquí me dice contenido de calidad, objetivos, estructura del contenido web. ¿Y cuál es la estructura? Ahí sale, ahí dice. Es la principal parte de nuestra página. Por lo que debemos ser llamativos, pero no me dice qué lleva, pues. Va, vaya, por ejemplo, si usted se fija aquí, aquí me aparece toda la información de la institución. Mire, me da la dirección, el correo, los teléfonos, me da todo, noticias importantes, oferta académica, el portal, mire todo lo que sale en el portal. Mire, me sale la historia, la misión, el organigrama, un blog, o sea, toda la parte institucional. En la parte de la secretaría, igual, mire, pedagógico, todo esto, ¿eh? Administrativo, me sale todas estas cosas. Institucional, me sale todo esto, ¿eh? Atención en línea, inicio. Yo creo ya, ¿verdad? Entonces, es un montón de información la que tiene. Entonces, usted es lo, eso es lo que me tiene que detallar, usted qué información va en una página institucional. No avanzo todavía, entonces, hasta que van de eso. Es que eso está avanzando, si me lo da, pues. Pues sí, pero no paso a la otra parte de la información, pues. Pues sí, es que esa es la que quiero que me investigue. Es lo que quiero que me haga. Busque la información que se maneja en las páginas institucionales. Dele, profe. Ok, ¿alguien más que tenga preguntas o dudas? Profe. Dígame, Amber. Yo no le envié el trabajo porque no lo he terminado. Ok, entonces. Mañana lo voy a enviar los dos. Necesito que lo vaya enviando. Hoy en la noche se lo envío, cuando lo termine, solo me falta un poco. Ok, y para mañana recuerde que es otro, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ok, ¿alguien más entonces? ¿Alguna otra pregunta? Algo que no es entienda. Lo mío sería... El trabajo va para mañana. Ajá. Lo mío sería arreglar lo de Word, profe, lo de, bueno, lo de la portada, de los del nombre del colegio y poner sí. Imágenes en los... Sí, sería más que todo para que fuera mejorando. Pero en la cuestión del contenido está bien, ¿verdad? Entonces solo trate de mejorarlo un poquito y siga las indicaciones para los demás. Ok, profe. Ok, entonces así quedamos, chicos, para el día de mañana, punto de las 2 de la tarde. Recuerden ya tener las dos partes del contenido, ¿verdad? Si no hay más preguntas, entonces hasta aquí llegamos. ¿No hay más preguntas? No, profe, ya tengo claro lo que tengo que hacer. Los dos temas, va, la investigación de temas de la unidad 1 y de unidad 2. ¿Cierto? Correcto. Bueno, gracias. Es correcto. Con imágenes y todo. Sí, sí, sí. Y con portada, bueno, también lo del colegio y todo eso. Sí, recuerden que son archivos distintos. O sea, en una página, o sea, en un archivo de Word, lo de la unidad 1 y en otro en archivo. En un archivo la unidad, en el caso, sí, es correcto. Ya. ¿Verdad? Bueno, gracias. Vaya, pues, chicos, entonces así quedamos. Espero mañana los avances para que vayamos llevando esto de la mejor manera. ¿Verdad? Ok, está bien, hasta, aquí llegamos entonces. Ya pueden irse desconectando. Nos miramos mañana.